Bueno, estamos listos aquí para realizar un nuevo concurso de RutaCRC.com. Y bueno, pueden ver que estoy con estos lentes, pero no es para protegerme del foco ni tampoco para hacerme un rockstar como nuestro buen Pulga, sino que básicamente es para que ustedes no se den cuenta de que en realidad no estoy mirando directamente la cámara, sino que estoy mirando la pantallita que está aquí al lado. Este concurso nació porque tuve la suerte de participar en la competencia que se hizo en Valparaíso, la primera Copa Nacional de Cerveceros de Valparaíso. Y en esa copa, bueno, fui invitado a participar como steward, que es básicamente la persona que ayuda en las actividades que son, por ejemplo, servirle la cerveza a los jueces, preparar, bueno, las cervezas, lavar copas, etcétera, etcétera. Entonces esto fue un día viernes, hace una semana atrás, y bueno, habían cientos de botellas, ahí entre medio voy a poner algunas imágenes que grabé. Bueno, y estas cervezas se tenían que primero ordenar y después de a poco ir sirviendo. Entonces, por ejemplo, se sirven de esta forma porque todas las competencias son catas a ciega. Entonces, básicamente, el que sirve la cerveza se acerca a la mesa de los jueces y les dice, por ejemplo, bueno, esta es la entrada, aquí dice CC 043, cervecería comercial, sin obviamente mostrar la etiqueta. Se tapa, se sirve a los jueces. En este caso habían 4 mesas de jueces con 3 jueces por cada mesa, y en total, bueno, los jueces tuvieron que probar 18 cervezas comerciales, me parece como 11, 12 cervezas de homebrewers por mesa, o sea, en total casi 30 cervezas durante todo el día. Entonces fue una jornada bastante larga, me tocó lavar muchas copas. Lamentablemente quebré una copa y pido disculpas nuevamente a los organizadores, al Pablo y al Ignacio, les mando muchos saludos. Y bueno, al final de la jornada, en parte, digamos, como agradecimiento por la ayuda y todo eso, me pude traer una cajita con algunas cervezas, porque básicamente toda la cervecería, al momento de participar, tenían que mandar varias botellas. Y de esas botellas, bueno, por ejemplo, una se ocupaba para la cata en sí, otra se ocupaba, por ejemplo, como contramuestra, por si algún juez quería volver a probarla, si tenía dudas acerca de algo. Pues había una botella que se reservaba, por ejemplo, para el Best Of, que son las cervezas que, las mejores, las que tuvieron mejor puntaje. Entonces yo me pude traer, fue, bueno, una coincidencia, porque pude elegir la cerveza que me pude traer. Entonces me traje la que ganó medalla de oro, que es una cerveza de Los Ángeles, que es cervecería Luthier. Es una Blonde Ale, como pueden ver tiene una tapa bastante especial que da bastantes problemas en una copa de cerveza para poder abrirla, porque hay que abrir, digamos, rápido toda la cerveza, todas las botellas. Y la otra cerveza, que también es parte del premio, es una, también, bueno, aquí pueden ver el número, pero esto es una sorpresa y va a seguir siendo una sorpresa hasta que entreguemos el premio. Pero puedes ver que es una CC, es decir, no es una categoría de homebrewer, porque los homebrewers la etiqueta decía HB, entonces es una cerveza comercial, no es de homebrewer. Entonces aquí tenemos los nombres de los participantes. Entonces voy a proceder a echar los nombres acá en nuestra tómbola clásica de los concursos. Y si ustedes recuerdan, como ahora tenemos todo este tema de los vlogs, de hecho esto va a ser un vlog, tenemos como posibilidad extra de ganar a todos los que se suscribieron al canal de YouTube. Por lo tanto, por ejemplo, Fernando Jaramillo tiene 2 papelitos, Fernando Jaramillo 1 y Fernando Jaramillo 2. Por tanto, tiene 2 posibilidades de ganar. Voy a empezar aquí de echar su papelito a la tómbola. Así que le recomendamos en próximos concursos también suscribirse al canal de YouTube. Lo mismo también con Cristóbal Sánchez. Aquí muchas gracias a la producción que nos preparó los papelitos. Cristóbal Sánchez 1. Cristóbal se suscribió al canal de YouTube. Cristóbal Sánchez 2. Lo mismo aquí Bárbara con Bárbara Constanza 1 y Bárbara Constanza 2. Voy a proceder a echar sus papelitos en la tómbola.
Melissa Rocco, bueno, ella no se suscribió, pero igual está participando. Romina Aguilera. Diego Hidalgo, ya un clásico de los concursos, ya todo esto fue ganador también de la Copa que se hizo en Valparaíso. Mucha felicidad a Diego con su premio, con su premiación, digamos. Nicolás Hadwig. Alan Francisco, dice acá. Estar aquí en la túmbula. Lucky Bastard Christian. Catherine Burgos. Y Edmundo Durán. Estos serían entonces los participantes del concurso. Entonces voy a proceder aquí. Aquí tenemos la tómbola. Antes de proceder voy a... Permiso, salud. Estoy tomando una IPA. Adelantándome al IPA Day. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a tirar los papeles para arriba y voy a tirar los papeles entonces hacia arriba y los voy a tratar de el que quede dentro de la tómbola, entonces es el que va a ser el ganador. Vamos. Quedaron dos papeles en la tómbola. Ahí quedó uno. Catherine Burgos. Catherine Burgos entonces sería la ganadora del concurso. Entonces ella se estaría llevando esta cerveza Luthier Blonde Ale, ganadora de la Copa de Valparaíso. Y también se estaría llevando esta cerveza de sorpresa. Así que muchas felicidades, Catherine Burgos. Ya nos estaríamos poniendo en contacto con Catherine para entregar el premio, que ya va a ser la próxima semana. Hay una música muy especial que hay aquí de fondo. Y ese será el próximo destino de la Ruta Cerveza. Nos vemos.